Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a estar estudiando a Amelia Earhart, que ella era otra viajera intrépida. Ella era pilota y vamos a estar estudiando sus aventuras, su exploración y además vamos a estar explorando cómo ella era valiente y fuerte, a pesar de unas críticas y discriminaciones que enfrentó por ser mujer. So vamos a estar atentas cuando leemos sobre su cuento a las dificultades que enfrentó antes de, pues, para ser exploradora y mujer. Okay. El objetivo para el día de hoy es encontrar evidencias para contestar preguntas de comprensión de Amelia Earhart y vamos a estar leyendo páginas 59 a 67. Y a ver, ok, saquen su libro por favor y abren la página 59. Capítulo 1. Volar como los pájaros. Y el rey de Creta mandó encerrar al sabio Dédalo y a su hijo Ícaro en una alta torre, pero Dédalo hizo unas alas para cada uno con plumas de cera, y eran tan perfectas que pudieran escapar volando. Entonces, Ícaro, sintiéndose libre a pesar de las advertencias de su padre, voló muy alto, tanto que el sol derritió sus alas, y el joven se estrelló contra las olas. Desde siempre la humanidad ha envidiado a los pájaros y ha contado historias sobre sus ansias de volar, como la del joven Ícaro que pagó un alto precio a cambio de convertir el sueño en realidad. Pero valió la pena. Chicos, este es un ejemplo de un cuento sobre un mito, sobre la idea de volar y es nomás una introducción para agarrar la atención y enfocarse en esa idea de volar. Okay. El 28 de diciembre de 1920, una joven de 23 años asistió a una exhibición aérea en Los Ángeles y consiguió que la llevaron a dar una vuelta sobre la ciudad en un pequeño aeroplano de dos plazas. Se llamaba Amelia Earhart. Cuando el avión despegó, supo que aquello era lo que quería hacer en la vida, volar. Amelia Earhart fue una pionera como piloto y como mujer, y voló muy alto, tanto como Ícaro. A pesar de los riesgos, siempre creyó que valía la pena. Ok, vamos a seguir al capítulo 2. Preparados para despegar. Muchos pioneros intentaron convertir en realidad el sueño de volar, inventando todo tipo de artefactos. Pero el comienzo de la historia de la aviación, propiamente dicha, no llegaría hasta el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos estadounidenses Orwell y Wilbur Wright hicieron volar por primera vez un avión motorizado, el Flyer One. A partir de ese momento, todo fue muy deprisa. La Primera Guerra Mundial lo aceleró todo. Los países que luchaban en la Gran Guerra de 1914 hasta 1918 se dieron cuenta de que aquellos aparatos voladores podían ser muy útiles en el combate. Por primera vez, las batallas también se libraron en el aire y muchos pilotos se convirtieron en grandes héroes, casi en leyendas. Uno de los más famosos fue el alemán Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo por el color de su avión. Fue el piloto que más aviones enemigos derribó durante la guerra y cuando finalmente él mismo cayó en Francia, sus rivales en el campo de batalla lo enterraron con todos sus honores y grabaron en la lápida el siguiente epitafio: "Aquí yace un valiente y noble adversario y un verdadero hombre de honor. Que descanse en paz".
Después de la guerra, muchos pilotos de combate se convirtieron en pilotos de exhibición y participaban en las ferias aéreas que se celebraban en muchas ciudades del mundo. A pesar de la temeridad que suponía hacer vuelos acrobáticos con esos aviones tan frágiles, aquellos espectáculos despertaron muchas vocaciones aéreas como la de Amelia Earhart. Empezó la época de los récords, durante la cual aviones y aviadores se pusieron a prueba mutuamente y evolucionaron juntos. Unos cuantos hombres y mujeres con ansias de volar se propusieron descubrir hasta dónde podían llegar, siempre un poco más allá, más alto, más lejos. Fue una época de nombres que se hicieron muy populares como la Charles Lindbergh, el primero en cruzar el Océano Atlántico en solitario, de Nueva York a París en año 1927, al bordo del Spirit of St. Louis. Amelia Earhart inició su carrera de piloto en este increíble momento de la historia de la aviación. Capítulo 3. Amelia Earhart, en nombre de todas las mujeres. Pero, ¿qué motiva ese deseo de ir más allá? Amelia Earhart escribió varios libros en los que narraba sus experiencias y expresaba su motivación. En el relato de su vuelo en solitario de Hawái a California podemos leer: "Después de la medianoche, me quedé sola con las estrellas. Nunca había visto tantas ni tan a mi alcance. He dicho muchas veces que la tentación de volar es la tentación de la belleza, y no necesito ningún otro vuelo para saber que lo que atrae a los aviadores, lo sepan o no, es la experiencia estética del vuelo". Amelia Earhart quería volar y no permitió que el hecho de ser mujer lo impidiera. Así lo implicó en una carta a su marido George Putnam: "Por favor, ten la seguridad de que soy muy consciente de los riesgos. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben intentar cosas como lo han intentado los hombres. Y cuando fracasen, su fracaso solo debe ser un desafío para otras". En junio de 1928, Amelia Earhart, que acumulaba muchas horas de vuelo como piloto, aceptó la propuesta de cruzar el Atlántico como pasajera. A bordo del avión Fokker F7, apodado Friendship, la acompañaban el piloto Bill Stoltz y el copiloto, el mecánico Lou Gordon. Amelia fue la primera mujer en recorrer ese trayecto, que entonces era muy peligroso, y se convirtió en una celebridad. Sobre esa aventura escribió el libro 20 horas y 40 minutos, que fue el tiempo que duró el vuelo. La fama le permitió seguir volando, pero no lo hizo a solas. Había muchas otras mujeres que también luchaban por ser pilotos, y no solo pasajeras. Por eso, dado que las competencias que se celebraban en los Estados Unidos estaban destinadas tan solo a los hombres, en agosto de 1929, Amelia Earhart organizó la primera carrera aérea femenina. Se inscribieron 99 mujeres que se despegaron con entusiasmo para cruzar el país con sus avionetas. Todas ellas compartían el deseo de Amelia Earhart: "Espero que llegará el día en que las mujeres ya no sufrirán discriminaciones por razones de sexo y serán personas libres para vivir sus vidas como los hombres viven las suyas, independientemente del continente en que se hayan nacido". Sin embargo, fueron muy criticadas. La carrera recibió en la prensa el irónico sobrenombre de la carrera de maquillaje, y sus participantes fueron denominadas ángeles o damas con alas. "Todavía estamos intentando conseguir que nos llamen simplemente pilotos", constató Earhart con buen humor. Tras la carrera, las 99 participantes se constituyeron en una organización para darse apoyo mutuo y seguir avanzando en el mundo de la aviación. Se llamaron precisamente The 99s, los 99. Amelia Earhart fue elegida como su primera presidenta,
Esta organización acoge hoy en día a más de 5,500 mujeres piloto de todo el mundo. So, ella hizo esa organización para apoyar pilotos mujeres y existe todavía hoy en día. En años posteriores, cuando las hazañas de Amelia Earhart eran ya celebradas y reconocidas, todavía... Todavía tuvo que soportar algunos comentarios despectivos, en especial sobre su aspecto poco convencional o femenino. He aquí un ejemplo. Amelia Earhart avanza en su vuelo alrededor del mundo. Le esperan largas horas de aburrimiento, con poco que hacer y mucho que pensar. Si pudiéramos establecer contacto con ella, solo tendríamos un mensaje que transmitirle. Rogamos a Dios que en el equipaje mientras metieras un peine, porque de eso no hay duda, necesitas peinarte bien esos cabellos. Es hora de desenredarlos y darles un buen cepillado. Así pues, durante las largas horas de vigilia solitaria sobre el océano gris y melancólico, peínate, chica, peínate. Ok, y con esto terminamos de leer y vamos a la lectura atenta y vamos a estar regresando a página 65 para contestar esa pregunta. Dice, ¿qué piensas que Earhart estaba comunicándose a los demás cuando dijo las mujeres deben intentar cosas como lo han intentado los hombres y cuando fracase su fracaso solo debe de ser un desafío para otras? ¿Se acuerdan? En esos tiempos las mujeres no tenían derechos iguales como los hombres y ella enfrentó muchas dificultades y muchas críticas al querer ser un piloto, que en ese tiempo era una profesión solamente para hombres. Y ella y muchas otras mujeres intentaron y rompieron esa idea de que solamente ser piloto fue para hombres. Entonces ella dijo esta cita y la pregunta es, ¿qué está comunicándose a los demás al decir eso? ¿Y es solamente sobre pilotos o es una cita más para todas las mujeres en sus vidas a seguir adelante, a perseguir sus sueños también? Okay, so, ¿qué piensas? No necesitas evidencia del texto. Esa es una pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué fue la intención de Emilia al decir eso? So, vas a poner pausa y anotar tus pensamientos sobre esta cita en el texto, qué significa, por qué es importante, qué quería comunicarse a Emilia, a los demás. Pon pausa, escribe su respuesta y cuando regresas vamos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el anhelo de Earhart para todas las mujeres, no solo mujeres pilotos? ¿Qué es lo que quiere Earhart para todos? Y vas a encontrar la respuesta en el último párrafo, en página 65. Cuando dice, todas ellas compartían el deseo de Amelia Earhart. ¿Cuál es el deseo de ella? Y esto puedes usar evidencia del texto. Muy bien. Cuando terminas con esto, puedes poner... tomar su descanso de almuerzo y vamos a regresar para la parte de escritura. Buen trabajo.